Stupid, 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 st
gracias, muchas gracias. Pues nada, que bienvenidos a Play Tour, que me hace muchísima ilusión. Es el primer concierto así más en el sur, en Andalucía. Así que... Así que nada, deciros que espero que lo paséis genial, sobre todo, de verdad, estáis más que invitados a cantar todas las canciones, pero vamos, mucho más fuerte que yo y que se escuche en cualquier otra parte del mundo. Si en algún momento veis que me callo o lo que sea, pues igualmente seguid adelante vosotros. Porque vosotros lo hacéis muchísimo mejor, ya os lo puedo asegurar. Bueno, pues nada, estáis más que bienvenidos, de verdad que gracias de corazón por venir, espero que lo paséis muy bien y la canción de ahora se llama Mejor que tú. Entiendo cómo funcionarme, los recuerdos que nos olvidaste, la promesa que hicimos se fue contigo. Creo que no me va a curar el tiempo, a poder mirar cada momento, que me trae otra salida y no será contigo. No, no sé si te extraño, ya apagué con la luz, encontré el antídoto. Me dieron ganas de hablar.
ayer perdimos la razón. Como sonamos una canción. Me dieron ganas de hablarte y no pensarte. Ya me olvidé de cambiarte. Es inevitable que no haya una despedida y que yo no quiera curar con alguien más esta herida. Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo, siempre dudé si volvería a encontrar lo que sentí contigo en un segundo. Como se aprende a olvidarse, se le perdimos el razón. Cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarse, seguir perdimos el razón. Cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. ¿Quieres que me enamore otra vez de ti? Pero cuando te busco no estás aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego, la mentira que dejó. Es que me cambió yo otra vez de ti. Pero cuando te busco no estás aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego, la mentira que dejó. Seguir perdimos el rato. Cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta. Obligamos a nuestro corazón a perder la fuerza. Muchísimas gracias. Bueno, yo os tengo que hacer una pregunta ahora, que es una pregunta que hago siempre y por lo general normalmente la gente no responde o no responde mucho sí. Entonces, ¿alguna vez habéis perdido la razón? ¡Sí! Bueno, por aquí ha gritado más sí, pero ahí tampoco lo he escuchado tanto. ¿Alguna vez habéis perdido la razón? ¡Sí! Yo os tengo que confesar que tampoco es que haya perdido muchísimo la razón, y a veces hace falta, pero yo pierdo mucho la razón ante una ventana mirando al mar. Se fue.
sentido nada igual. Cuando me premias en Las Vegas y tu estreno por otra ciudad. Aunque estés lejos, me siento cerca. Los dos sabemos qué va a pasar. Aunque mis focos estén alerta, a mí no me importa confesar que me estoy enamorando. Eres lo que falta. Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando. Eres lo que falta. Sin buscarte te voy a encontrar. Me estoy enamorando. Eres lo que falta. Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando. Eres lo que falta. Sin buscarte te voy a encontrar. Lo que digamos, pero es un lugar.
canción. No sé si alguna vez habéis escuchado lo típico de quien no arriesga no gana. Yo la verdad es que nunca lo he tenido muy en mente y bueno, en realidad si estoy aquí es gracias a mis padres, porque mis padres fueron los que me dijeron, ¿por qué no te apuntas a un casting de Operación Triunfo y a ver qué tal? Entonces, gracias a ellos, el confiar en mí, gracias al casting, gracias a Operación Triunfo y a vosotros sobre todo, día a día he ido ganando la confianza que, bueno, tendría que haber ido ganando poco a poco, y eso sobre todo es gracias a vosotros. Así que no quería perder la oportunidad de daros las gracias en cuanto a eso. Bueno, y básicamente la canción que viene ahora la escribí un poco, va un poco sobre eso, sobre que quien no arriesga no gana, porque al final nada sale mal. Presiento yo, desde aquí les quiero mandar
un montón de saludos. Ayer estuve con ellos componiendo y la verdad es que cada vez les quiero más y les tengo más, más cariño. Así que, pues bueno, espero que coincidamos pronto otra vez en un escenario. Ellos les quiero un montón, así que espero que cantéis conmigo la canción de ahora que se llama Te Siento. A ver.
see, hit it up, you want to go waste it. I can be a little salty, but I'm sweet, long as you keep it with me. And I know why you suffer, the pain that you took makes me stay like a rock. Yeah.
solo quiero un momento de calma, de tregua. El show así como un narrador, pero no pasa nada. Ahora hay como tres canciones, bueno, ¿cómo no? Hay tres canciones de Operación Triunfo, que son como un remember de Operación Triunfo. Así que espero que os gusten un montón. La primera de todas se llama Chandelier. Hey, hey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1.
Oh,
Muchísimas gracias, Cangirola. Bueno. Nunca me apaño con el agua, el pie de micro y el micro. Si no me pasa lo mismo. Bueno, ahora viene una canción que la verdad... Ya paro. Ahora viene una canción que la verdad yo le tengo un cariño muy especial. Bueno, a todas las canciones obviamente les tengo un cariño muy especial. Pero esta canción la hice unos meses más tarde de irme a vivir a Madrid. Yo me fui a vivir a Madrid, os cuento un poco mi vida ahora. En septiembre, más o menos, finales de septiembre. Y bueno, pues ahí conocí a muchos amigos y a personas a las que ahora mismo tengo muchísimo cariño. Pero esta canción en especial la escribí para alguien a quien quiero un montón. Y la escribí, nunca he dicho esto en realidad, pero la escribí como si eso ya no existiera. Es como escribir sobre algo que en realidad ya no existe, pero sí que está existiendo. Es un poco lío. Pero bueno, la cosa es que esta canción vosotros se la podéis dedicar a quien queráis. Yo estoy segura de que cada uno de vosotros tenéis a esa persona que le dedicáis con la miel en los labios. Yeah.
Yeah.
por ahí que me estaban señalando. ¿Qué ha pasado? ¡Se ha desmayado! ¿Qué, ¡se ha desmayado! ¿Qué dices? Lo siento un montón. ¿Qué podemos hacer? ¿Ha ido ya alguien? Vale, hay una persona que se ha desmayado. Tenemos que ir a recogerla. Vale, muchas gracias. Bueno, perdonad, es que... Bueno, es que no se te puede. Bueno, vamos a seguir nosotros de mientras, porque ya les la están atendiendo. Espero que se ponga mucho mejor, a ver si luego puedo verla o lo que sea. Vale, a ver, tampoco es cuestión de que ahora os desmayéis todos, ¿eh? No, es broma, es broma. Bueno, nada, deciros que, primero de todo, muchas gracias por cantar como cantáis, Vas a quedarte, porque es una locura la sensación que... No sé, que me hacéis sentir que de repente tantas personas canten canciones que he compuesto, es absolutamente increíble. Así que de verdad os doy las gracias por eso. Y bueno, yo aunque tengo que daros una mala noticia, por lo menos para mí, que es que ya se está acabando el concierto. Lo siento. Gracias por la parte que me toca. Pero bueno, no me quería ir de aquí sin cantar, me quedo. Entonces... No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy. No, no, no.
sin antes presentaros a estos musicazos tan increíbles. Él es el bajista y se llama Sergio Fernández. Un fuerte aplauso. Pianista Ale Romero, un fuerte aplauso. Además, es de Sevilla. Cada concierto es más increíble a vuestro lado. Gracias por toda la confianza que me aportáis, por ser tan buenas personas y ya tan buenos amigos. Así que de verdad, gracias, porque siempre que os veo pues me dais muchísimas alegrías por cómo sois y por todo. Así que gracias, os quiero mucho. Que gracias por aportar todo lo que aportáis al show, que tenéis un arte increíble, que admiro muchísimo todo lo que hacéis y lo sabéis, porque ya me gustaría a mí hacerlo como vosotras, que sois increíbles. Así que gracias de verdad por todo. Gracias. Bueno, y obviamente también me gustaría agradecer pues a Javi, a Willy, a Sergio, a absolutamente todas las personas que hay detrás, a Nati, a Andreu, a Tami, a Raquel, a Mario. Ya sé que no conocéis a nadie, pero bueno, son personas que hay detrás que vosotros no conocéis y que ayudan a que todo esto, obviamente, funcione como está funcionando, y les quiero un montón. Muchísimo. También quiero agradecerle muchísimo a una persona que, bueno, yo soy hija única, pero gracias a ella yo tengo una hermana, se llama Olga y viene conmigo a todas partes. La quiero un montón y, bueno, básicamente, que gracias por todo lo que hace por mí. Y también, perdona, soy un poco pesada con los agradecimientos, pero creo que es muy importante agradecer. Quiero agradecerle a mi familia que ha venido hoy, también mis padres y mis tíos. Yo es que tengo familia en Andalucía, de hecho mi padre es andaluz, es de Jaén. Y han venido todos ellos, así que les quiero mandar un fuerte beso, abrazo y todo, les quiero un montón. Pero sobre todo, quiero agradeceros a vosotros por haber venido hoy aquí y haber hecho lo que habéis hecho. Que es, bueno, transmitir un buen rollo, que es absolutamente increíble, entregaros como... De verdad, como... Es que yo nunca había visto a un público nunca tan entregado, de verdad. Así que muchísimas gracias. Y eso, que os quiero un montón y que espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto.
te amo, pero juro olvidarte. Yeah.
trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass.